El señor coronel, director de la Escuela de Oficiales, jefe de línea, se aproxima al estrado de honor para dar cuenta al excelentísimo señor presidente constitucional de la República, don Ollantumala Tasso, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, que la ceremonia de clausura del año académico y graduación de los alfereces de la Policía Nacional del Perú, promoción 2013, mayor Nancy Flores Paucar, ha concluido y lo invitará a despedirse de la bandera de guerra de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. ¡Presente! ¡Alce! En estos momentos el jefe de línea se acerca hasta el estrado de honor donde se encuentra el presidente de la República, acompañado del ministro del Interior y del director de la Policía Nacional del Perú, para informarle que la ceremonia de clausura del año académico y graduación de los alfereces de la promoción mayor Policía Nacional Nancy Flores Paucar ha concluido. Excelentísimo señor presidente constitucional de la República, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la ceremonia ha concluido. Os lo invito a despedirse de la bandera de guerra. El jefe de línea ha invitado también al presidente de la República a despedirse de la bandera de guerra, cerrando de esta manera el acto protocolar oficial de clausura del año académico y graduación de los oficiales de la promoción Nancy Flores Paucar. Del mismo modo, desde el general, Víctor Manuel Torres Falcón, director de Educación y Doctrina Policial. Permiso, señor presidente, para retirar los efectivos. Gracias, señor presidente. Frente a la izquierda. ¡Alce! Señoras y señores, de esta manera damos por concluida la ceremonia de clausura del año académico. La ceremonia protocolar de clausura del año académico y graduación de la promoción 2013. Rogamos a los familiares permanecer. En estos momentos, ahora ya el presidente, luego de haberse culminado el protocolo, el jefe de Estado se dirige hacia la zona donde se han ubicado los nuevos oficiales de la Policía Nacional del Perú para la foto del recuerdo, la foto oficial del presidente de la República con los 255 nuevos oficiales, entre los que se encuentran el mandatario junto al ministro de Interior, Wilfredo Pedraza, el director de la policía, general Raúl Salazar, se ubica al lado de los oficiales, de los nuevos oficiales que se incorporan al servicio activo a partir del 1 de enero del año 2013. El mandatario, durante su discurso, ha señalado también como una parte importante a la familia de
los nuevos oficiales, quienes les han brindado todo su apoyo para que en estos 5 años de estudios ellos logren el objetivo de graduarse e incorporarse al servicio activo. Recordemos que la policía, la escuela de oficiales se está comprometida con seguir contribuyendo a fomentar el culto a los héroes y mártires e internalizar los sentimientos y actitudes y actividades que contribuyen a consolidar el orden moral, la paz social, así como la participación en el desarrollo socioeconómico de la patria. Vemos en imágenes que los nuevos oficiales se acomodan para la foto del recuerdo con los graduados, los oficiales ya graduados de la Policía Nacional del Perú. Cabe destacar que para el próximo año, dentro de las reformas que se han establecido a través de los decretos legislativos en el marco de la delegación de facultades que otorgó el Congreso al Ejecutivo para legislar en materia de defensa y el sector interior, se han implementado 7 nuevas especialidades que se darán a partir del próximo año en esta escuela. Estas especialidades son orden público y seguridad ciudadana, investigación criminal, seguridad integral, criminalística, administración, inteligencia, telemática y comunicaciones. El jefe de Estado ha destacado la importancia de realizar las reformas. Y más cuando está en las instalaciones policiales. Porque también, si ven, el subalterno ve que a ustedes les gusta el trago y son flojos, son haraganes, entonces el subalterno se relaja también. Así que ustedes tienen que darle impulso a eso, a ese superior, brigadier, que ya están panzones, esos que ya, ya gente joven a poner disciplina. Así tiene que ser. Y cuando se trata de personas detenidas, siempre con todas las seguridades del caso. No son cosas que te encargo a este señor, mételo al calabozo y después aparece muerto. Mucho cuidado con las personas. Además de eso, como les dije, seguramente hoy día, mañana van a celebrar, ¿no? ¿No? Pero mucho cuidado con que mañana aparezca alférez de policía atropellado, choca contra un poste. Mucho cuidado. Esos que están gorditos, que los he visto menos panzones, pónganse a hacer ejercicio. No está bien que un alférez sea, que sea guatón. ¿Ya? Algunos les he visto la polaca sin curso. A veces son pata roja, ¿no? Pecho blanco le llaman acá, ¿no? Y seguramente pues creían que Masamari era kindergarten, era guampaní, ¿no? Entonces hay muchos que seguramente los han retornado. Va, terminen de hacer su curso, hagan sus hombrecitos, hagan sus mujercitas, terminen de hacer su curso. El que se cae del caballo nuevamente se para y se levanta y se monta el caballo nuevamente. Entonces, no desperdicien su tiempo. Hay tiempo para todo en la vida. Ahora, el tiempo de ustedes hacerse profesionales. Leer bien su reglamento, dominar su técnica y leer y aprender idiomas. Para todo hay tiempo. No se acabe el mundo. Para todo va a haber tiempo. Van a conocer mucho todavía. Recién están pichones, recién están saliendo del nido. Así que no se desesperen en volar porque si no se van a quedar. Por lo demás, denle un abrazo a sus viejos, a sus viejas, que seguramente están ahí esperando. ¿Desde qué hora habrán estado ahí? Seguramente han llamado a la abuela, al abuelo, están preparando el arroz con pollo, el tallarín saltado para recibirlos. Así que denle cariño, hoy día necesitan bastante cariño a su viejito, su viejita, que se han sacado la mula. Así como ustedes han estado estudiando, ellos han estado haciendo doble chamba, tachueleando, trabajando por aquí, por allá, para que no les falte nada a ustedes. Y sus problemas propios de familia lo han estado ocultando para que ustedes no tengan la intranquilidad y estén tranquilitos en su escuela estudiando. Ahora es el momento de decirles gracias. Háganlo con cariño.
Hablo con cariño. Para los hermanos bolivianos. Igual, un fuerte abrazo a sus padres, a sus madres, que deben estar ahorita en La Paz, ¿no? ¿Dónde está su papá y su mamá? ¿Ah? El presidente de la República tiene un breve encuentro con los nuevos oficiales, a quienes ya un poco más en confianza les manifiesta lo que ha expresado también ya dentro de su discurso, de una manera mucho más coloquial, más amigable, usando el lenguaje que ya es más entendible entre amigos, en este momento que ya es distendido fuera del protocolo. El mandatario les ha hecho mención de que la preparación no ha sido fácil, llevar los cursos en Masamari o los cursos de paracaidistas demandan de mucha concentración, de mucho sacrificio, y les ha reiterado el amor hacia sus padres, que son los que en este tiempo de estudios, durante los 5 años, han sido los que más se han sacrificado. El amor de los padres, dice el presidente, es solo comparable con el amor que se tiene a la patria. Entonces, ese es el mensaje que el jefe de Estado ha querido señalar. Con estas imágenes, nosotros despedimos esta transmisión y retornamos a Estudio Central para continuar con nuestra programación.